Zócalo Saltillo presenta. ¿Qué tal? Ya son las 9. Buenas noches, Saltillo. Buenas noches también allá en Piedras Negras. Les saludamos desde la capital del estado de Coahuila, donde tenemos una temperatura actual de 19 grados. Este es un pequeño resumen de la mejor información que hemos preparado el día de hoy especialmente para usted para cerrar semana. La tragedia se hace presente en la carretera a Monclova. Un choque frontal y volcadura cobra la vida de Kevin Barbosa, un paisano originario de Texas que viajaba a Durango junto con su familia. El accidente, que además dejó heridas a otras 8 personas, se derivó después de que la víctima invadió carril contrario. Le tendremos aquí todos los detalles. Y se esparce el pánico por amenazas de tiroteos en escuelas privadas de esta capital. Padres de familia del Instituto de Estudios Superiores de Saltillo retiran a sus hijos ante una supuesta amenaza de balacera. Mientras tanto, en la UANE se mantiene un blindaje permanente luego del amago de un ataque armado a su interior. Y el colmo, financiera, Patito se declara en quiebra para evitar pagar una indemnización de 1 millón de pesos a Daniela Pinales, clienta defraudada que ganó un juicio contra la empresa Global FM. Ahora la mujer exige justicia al quedar desfalcada, pero sobre todo endeudada con abogados. Y el ejército mexicano tomará el control a través de la Guardia Nacional, tomará el control de la carretera Saltillo-Monterrey y reforzará la vigilancia por la oleada de asaltos, robos, automovilistas y otros crímenes, con tal de garantizar un paso seguro ante la próxima instalación de Tesla allá en Santa Catarina. Las iglesias católicas y evangelistas abren sus puertas a mujeres víctimas de violencia. El obispo Hilario González y representante de la Alianza Evangélica Carlos Pacheco invitan a mujeres a acercarse para canalizar la ira feminista en la sanación del espíritu. Sorprende gasolinazo a la frontera coahuilense. Habitantes de Piedras Negras se llevan tremenda sorpresa al toparse con un incremento de 3 pesos con 50 centavos en el precio de la gasolina regular. Le tendremos aquí la información más adelante. El gobernador Miguel Ángel Riquelme se afianza como el mejor gobernador del país. El mandatario coahuilense se mantiene en el primer lugar entre gobernadores de México con la aceptación ciudadana más elevada, de acuerdo con la más reciente encuesta de Mitofsky. Y le recuerdo que estas son las noticias de mañana que usted tiene que conocer hoy, aquí por Telezócalo Nocturno, antes de irse a dormir. Ya estamos listos. Comencemos.